barbacoa, ya que no tengo los ingredientes a la casa. Y esta parte es mi favorita, esta parte me gusta a mí, ya que ahí, aquí en esta casita puede comprar todo lo necesario. Bueno amigos, entonces vamos a buscar los ingredientes que necesitamos aquí. Y lo primero que vamos a hacer es coger palitos de laurel, hojas de aguacate, también vamos a llevar hojas de guayabo, chilitos California, chile de pasilla, y también vamos a llevar chile de árbol. Y básicamente con estos ingredientes estaríamos haciendo la salsita que vamos a acompañar a la barbacoa de venado. Bueno, hemos llegado a casa. Vamos a preparar estas lonjas. Muchos de nosotros le llamamos filete de aguja, o tal vez otro le van a llamar de otro. Es la posta que está sobre la espalda del animal, o el lomo, como le dicen. Bueno, a las otras partes también le vamos a limpiar toda la parte no deseada que queremos. También le podemos quitar toda la grasita, podemos elegir los pedazos que más queremos, podemos limpiar estos cueritos que no nos gustan por aquí, y hasta dejar la parte de carne que nosotros queremos cocinar. Lo limpiamos perfectamente hasta dejar el objetivo que nosotros queremos, que nosotros deseamos, ¿verdad? Así es que lo limpiamos, le quitamos toda la grasa. Esto es parte normal, puede ser el gusto también. A la costilla, yo particularmente me gusta partirla en 4 pedazos, pues ustedes pueden elegir ahí todo lo que ustedes quieran hacer. Lo pueden elegir, echarla toda entera si ustedes quieren. Yo, en mi persona, lo voy a partir en 4 pedazos, porque pues a la hora de echarle todos los ingredientes, pues se me hace más fácil hacer el adobado. También, antes de eso, en todo lo que tengo la carne preparado, voy a hacer la salsita. Voy a poner el chile guajillo, también el chile pasa, para la salsita. Después, ya teniendo la salsita listo, voy a hacer los preparativos también para poder poner la cacerola o la olla o el sartén. Estos garbanzos los tengo de un día antes en agua para que puedan ablandarse, cosa que con esta olla no es necesario, porque esta olla es una olla a vapor que cocina al 4x1. En todo eso, ya teniendo la olla ya lista en el juego, voy a seguir haciendo la salsita de los chiles de árbol, chile pasilla y chile guajillo. También, a todo esto, también no se lo voy a olvidar agregarle sal al gusto. También le vamos a echar el sabor, también le vamos a echar el ajo al gusto. También yo particularmente le voy a echar unos 10 a 12 ajos. Así es que también no se les olvide, tenemos bastante carne, por lo tanto lo tenemos que adobar con sal. Voy a utilizar el juguito de los chiles guajillos para después poderlo licuar. Como les digo, si les queda un poquito dura la salsa, échenle un poquito de agua más. Le pueden echar agua del chorro, le pueden echar agua de la que les quedó. Yo le eché bien poquita agua, porque solo es para ablandar los chiles, para que no queden muy duros y poder hacer la salsa que queremos nosotros. Así es que ya cuando la tenga al gusto la salsa, la pueden seguir licuando.
Yo le voy a aguadar un poquito más, le voy a echar un poquito más de agua y lo voy a licuar más porque muy dura también se me va a quedar muy espesa. Una vez tenga los resultados adecuados que yo quiero para hacer, voy a echárselo en la carne que ya tengo preparada previamente. Ya tengo las costillitas picadas, ya limpié la carne, ya hice los trozos de carne y lo voy a masajear. Bien masajeadito, porque para que penetre todo el sazón, lo van a dejar por aquí con este sazón un poquito de tiempo. Mientras tanto, voy preparando la olla. Yo, esto a la barbacoa se le echa hoja de maguey, pero yo vivo en Nueva Jersey, en la parte norte de Estados Unidos. Hace frío, no existen estas plantas. Voy a utilizar hojas de huerta. Si es que no me vayan a criticar aquí porque lo estoy haciendo a mi manera. Hasta mucho estoy haciendo con hacer este tipo de comida. A esta parte también le voy a agregar las hojitas del grill. Le voy a echar para el sabor solamente las cebollines. También le voy a echar cilantro y otra hierba, ya que estas plantas se van a deshacer, ya que la cocina que vamos a hacer en esta es una olla de vapor y tiene extremadamente calor interno, mucho. Como les digo, esta olla que voy a utilizar cocina al 4x1. ¿Qué quiere decir eso? Que esta olla, si voy a estar utilizando una comida, una cocina que dura aproximadamente 8 horas, pues con esta olla solo voy a cocinarlo por durante 4 horas. Entonces, vamos a utilizar la mata de banano para envolverlo bien, para que no se lo vaya a pegar en la olla y para que le dé un poquito de sabor. Pues esto, aunque ustedes no lo crean, trae un poquito de sabor. Después, a continuación, laqueamos la olla. Nos aseguramos que esté bien laqueada, ya que esto recibe una presión extremadamente grande. Estas ollas son muy buenas para cocinar. Cocinan, como les digo, al 4x1. Todo el vapor entra y está circulando por el lado de adentro de la olla. En lo que se está cocinando ya el venadito en la olla, vamos a hacer una salsita en el molcajete. Le vamos a echar los chiles que le sobraron. Vamos a acompañarlo con un poquito de sal. También le vamos a poner un poquito de cilantro picado y lo vamos a hacer con molcajete. Yo le voy a añadir un poquito de chile de árbol, pero ya picado para que no me cueste tanto. Entonces lo muelo hasta que tengamos el gusto. Muchas personas lo dejan un poco espesa la salsa. A mí me gusta dejarlo bien molidito. Si los resultados yo no los puedo tener con el molcajete, pues voy a tener que utilizar una licuadora para dejar las salsitas bien firmes. Después, el picadillo que voy a utilizar para los tacos, yo lo voy a utilizar, lo voy a hacer, perdón, de cebollines, porque los cebollines me dan un poquito más de sabor por el tallo. También lo voy a acompañar con cilantro. Y el cilantro con los cebollines y los pedacitos de cebolla le dan un sabor al taco bien espectacular. Miren nada más, qué chulada, cómo quedó esto, bien picadito. Ya estoy esperando para cuando ya esté listo la comida que estoy cocinando ya en esta olla de presión a velocidad del 4x1, esté listo. Ya tengo todos los preparativos en la mesa para solo comer. Y la verdad es que ya está haciendo hambre. En todo eso, le pedí a mi esposa que me preparara unas tortillitas. Se ha llegado el momento de la verdad. Aparentemente lleva 4 horas. Pero sin esta herramienta es como que llevara 8 horas en un horno cocinado, así como lo hacen en estos países. Entonces, ahora sí ya lo podemos abrir. ¡Wow! ¡Wow! Mira. Mira. Extremadamente caliente. Wow.
maravilla de Dios. Miren, nada más. Qué belleza. Esto es lo que quería. Miren, miren. Wow. Miren. Sí, parece mayonesa derretida. Y esto que tenemos. Miren. Wow. Parece mayonesa. Wow, espectacular, miren, wow. Solo miran todos los huesitos, eh. Sí. Las costillas, eh. Y está extremadamente caliente. Cuello. ¿Sí? A los taquitos los vamos a acompañar con una sopita de garbanzo. Todo el sabor que despidió la carne junto con el adobo de los chilitos que les echamos está concentrado en este sabor. Esta sopa es levanta muerto. De verdad, si lo prueban, les va a encantar muchísimo. Con los garbanzos se siente un sabor bien espectacular. Así es que estén listos. Salen como aproximadamente unos 4 platos y el resto pues lo pueden guardar en la refrigeradora para calentarlo. Más también para hidratar a la carne que les ha sobrado después en el calentamiento que van a hacer de la carne. Porque no creo que se lo coman todo en un solo día. Bueno, finalmente después de 4 horas, que normalmente deberían de ser 8 horas, logré obtener el resultado de lo que yo quería. Pero que tienen conocimiento de esto saben que es la calidad. Y ahora me muero por probar esto. Vamos a echar un caldito con garbanzo con la ensaladita que preparamos aquí. ¡Wow! Lo tocó a venado. Un poquito sal. Porque la verdad es que de santo me gusta hacer un medio. Pasar porque si no tiene sal mucha, tiene remedio, pero ya tiene demasiado, no lo hay. ¿Sí? ¡Wow! Miren nada más, parece mayonesa. Digo, nunca le he comido la langosta, pero... Mire, nada más, vamos a echar un poquito de ingredientes que hicimos previamente. Wow, venado totalmente salvaje, fresco. Que me quiera dar el taco que yo lo he hecho, pero está sabroso. Me lo quisiera morar todo, todo de una vez. Estilo. Oye, éramos 16, 18.
Yo sé que muchos de ellos van a ver este video, tipo Juan, les mando un cordial saludo. Hoy me acompaña uno de los cazadores, que lo tengo devorando un plato de sopa, porque estamos al lleno. Y te quedó delicioso. Y espero tener la esperanza de un día cocinar así para todos ellos, así un verano entero y hacer una fiesta. Y aquí les agradezco mucho que me hayan hecho esta invitación tan agradable y estos son los resultados. Y he sido bien cordial en este momento y termino este video con todo esto, pero no se les antoje mucho. La verdad es que solo me gusta traerlos ciertos tips, ciertas ideas. Recuerden, no me critiquen por favor, porque esto es a mi manera, no a la manera de otros, a mi manera. Así es que lo vemos eventualmente en la siguiente captura.